Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, espero que estén muy bien, gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy les vengo a compartir un diseño de uñas cortitas. Como pueden ver ustedes mis chicas, ya aquí yo le puse los tips a mi manita que va a ser mi modelo el día de hoy. Yo le puse estos tips que los estuve comprando en la tienda del dólar, vean ahí están. Y la verdad me encantaron para la manita porque no se mueven para nada, trabajo muy a gusto y voy a ir por más. Y pues bueno mis chicas, les comento que estas uñas son cortitas, aquí nada más le estoy quitando el brillo con el buffer para poder trabajar muy bien en ellas. Y en este diseño vamos a estar realizando unas florecitas bien sencillas como un tipo vintage realizadas a mano o mano alzada. Súper fácil mis chicas, pero antes aquí les muestro estos geles que estuve recibiendo por parte de Madame Glam. Me estuvieron enviando otra cajita llena de geles. Nada más y nada menos me estuvieron enviando 9 geles muy bonitos. Son lo más nuevo que ellos tienen en su tienda, mis chicas. Y en la cajita de información les voy a estar compartiendo el enlace de su tienda y también un código de descuento que tengo para todas ustedes para que lo utilicen si quieren comprar estos geles. Que la verdad son unos geles de muy buena calidad. La verdad que el precio que tienen estos geles lo valen porque son muy buenos. Y pues vean chicas, aquí yo les muestro así todos los tonos para que ustedes observen cómo viene cada tono. Ahí yo les muestro que por la parte de abajo viene el nombre de estos geles y el color es igualito al color que trae en la parte de arriba. Vean este qué bonito está, está perfecto para esta temporada, vean qué hermoso. Y aquí les muestro este otro que también es un tono muy muy bonito. Y aquí ya les muestro el siguiente. Vean qué precioso está este. Me estuvieron enviando a 5 tonos así como nude, como un tono muy clarito. Y ahorita se los voy a estar mostrando para que ustedes vean los 5 tonos. Vean, aquí están. Unos tonos muy claritos y ahorita les muestro los otros 4 para que vean los tonos. Vean, estos ya son unos tonos más subidos. Pero también están muy padres, así que voy a estar utilizando esos 4. Y pues bueno chicas, aquí yo les muestro que voy a estar utilizando mi monómero y voy a estar utilizando este cover para hacer la base de las 4 uñas. Voy a acomodar muy bien el acrílico y ya le voy a estar dando el grosor a las uñas porque después voy a estar esmaltando con el gel. Vean qué hermoso queda este cover, me encanta. Y el tamaño de las uñas está perfecto, mis chicas. Me gustó también mucho el tamaño. Yo sé que a muchas de ustedes también les va a gustar porque muchas de ustedes me han pedido que les comparta diseños de uñas cortas. Y pues me encantaron cómo quedaron estas. Y ya les voy a traer a compartir más diseños de uñas cortas. Pero así que se vean bien bonitos. Así si tiene florecitas en 3D, pero que sean cortitas las uñas. Si son unos diseños elaborados, pero que sean cortitas las uñas. Así que bueno, yo les voy a traer a compartir diseños así. También ahora para esa temporada de otoño, para los diseños de Halloween. También quiero traerles a compartir así en uñas cortitas para que ustedes tengan ideas, pues, ¿verdad? Y pues vean, ahí ya van quedando las uñitas. Después de poner este cover y de darle ese grosor a las uñas, voy a pasar al limado. No les compartí ese paso de mi limado porque ya se los he compartido, pero para no hacer el video muy largo me lo quise saltar. Y pues aquí ya tengo las uñitas ya con esa cuadratura, ahí limpié con una gaseta y alcohol para quedar libre de polvo. Y aquí les muestro los geles, chicas, ahí yo estuve agregando un gel más pensando en que lo iba a usar pero no lo usé. Así que bueno, aquí voy a poner ese tono que viene siendo como un tono medio verdecito, dándole azul, algo así, pero es más verde, ¿verdad? Como un verde, ay no sé, el tono está perfecto, me encantó. Y pues vean, son de un paso estos geles porque como ustedes pueden ver ahí queda a la primera. La verdad que cubren muy bien estos geles. Y bueno, aquí en esta uñita del dedo meñique voy a poner este otro tono que viene siendo un azul, pero un azul muy padre, también muy bonito. Después llevé a curar la lámpara por un minuto esos dos geles que puse en las uñas. Aquí voy a estar poniendo una gota de los otros geles, ya que voy a estar realizando pues esas florecitas vintage muy sencillitas, muy fácil de hacer.
y lo voy a estar haciendo con este puntero. Ahí, chicas, yo puse mucha cantidad de gel, lo cual no me quedó la flor como yo quería. Es una flor muy sencilla, simplemente vamos a hacerle así, de esta forma, pero como pueden ver, tenía bastante gel morado y no quedaba muy bien la florecita que voy a estar realizando. Así que bueno, ahí yo voy a retirar ese gel porque no quedaba y lo voy a estar haciendo nuevamente. Bueno, vean, aquí voy de nuevo, voy a poner muy poquita cantidad con ese puntero que tiene ese lado más grueso que del otro lado. Ahí puse muy poquito gel en tono blanco y así de esta forma, así va a quedar, mis chicas. Y pues yo llevé a curar a lámpara esa florecita que estuve realizando para que no se me fuera a arruinar y comenzar a hacer esta otra en tono azul. Vean, ahí puse nuevamente esa perlita así media redondita de ese gel azul y después pongo muy poquita en tono blanco y hago este movimiento y pues así es como va a quedar esta florecita. Unas florecitas muy sencillas, mis chicas, que de lejos sí se ven como si fueran florecitas. Y ahorita ya le voy a estar haciendo unas hojitas para que parezcan más como a esas florecitas vintage. Y pues bueno, yo he visto mucho este tipo de flores en las tacitas que son así como antiguas, ¿verdad? Me encantan cómo es que se ven. Y pues bueno, aquí como les comento, hice unas pequeñas hojitas. Y en la uña del dedo del anillo voy a estar haciendo otras florecitas más con hojitas. Y pues ya les muestro, vean, ahí le puse como unas rayitas muy delgaditas en las hojitas para que resaltaran más las hojas, dándole pues esa luz a las hojitas, ¿verdad? Aquí ya para terminar, mis chicas, voy a poner un gel en acabado mate, cubriendo muy bien los laterales y punta. Aquí ya esa decisión de ustedes, si ustedes quieren pues las uñitas con un terminado brillosito o así con un terminado mate. Yo aquí quise realizar pues este acabado en mate. Así que bueno, después llevo a curar la lámpara y pues aquí ya les voy a estar mostrando el resultado final de estas uñitas. También si ustedes le quieren agregar cristal, le pueden agregar. Yo así las quise dejar y pues vean, así es el resultado de estas uñitas. Y pues voy a seguir practicando más mi mano alzada, mis chicas, porque la verdad los diseños se ven muy bonitos en mano alzada. Y pues aquí está el mío, esperando que les haya gustado pues esta idea que les traigo a compartir. Si es así, regálame un dedito arriba y si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas. Y pues sin nada más que decir, yo me despido, que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima. Bye.